las dos últimas reformas laborales impostas desde el inicio de la crisis del sistema contribuyeron a precarizar ainda más el trabajo, sobre todo femenino. A última de Rajoy abarató hasta límites insospeitados o despedimento, facilitó uno extremadamente y o más grave propició también una desregulación que bota por tierra todo contenido en campo a negociación colectiva, permitiendo, pues, por ejemplo, o descolgue los convenios colectivos. Por eso presentamos una enmienda que va más allá de pedir que se reseite reforma, sino pedir que se derogue. Las mujeres padecemos, además, no solo desempleo, sino, como se dijo aquí por parte de la proponente, una fenda salarial de más del 24%. Y por eso en la enmienda introducimos un punto que solicita tomar medidas por ley para rematar con esa fenda. Medidas de discriminación positiva. Si no, pues probablemente van a dar igual todas las campañas de igualdad que se pretendan hacer desde la administración. Somos además precarias, también se comentó aquí, las que más contratos a tiempo parcial ocupamos, menos salarios y por lo tanto menos capacidad adquisitiva. Imposible así loitar contra la desigualdad y la feminización de la pobreza. Emendamos también para solicitar un estudio de implantación de una renta básica para suplir las carencias del sistema. O que no estamos de acuerdo con salario galego de inserción, porque un salario bastante escaso, o por lo menos así era, no sé, un momento más bajo mismo que las contías de Risga. De acuerdo con los puntos que solicitan recuperar o investimento en materia de empleo, ahí evidentemente estamos conformes, pero Alternativa Galega de Esquerra, más allá, y pensamos, y así lo reflexamos también en la enmienda, que, hay que garantir desde administración pública a llevar a cabo centros de empleos públicos que creemos que se pueden crear en nuevos nichos de empleo. Tenemos nichos en explotar, como por ejemplo o empleo verde, o transporte público, o mantenimiento viario, y por supuesto, obviamente, tenemos también milleiros de empleos destruidos dentro de los servicios públicos, en sanidad, en bienestar, en educación, que consideramos que debería recuperar por administración. Porque además resulta que las mujeres somos ainda mayoría no sector público, sobre todo, pues como ya saben, las suas señorías, en sanidad, en educación. Y por lo tanto, recortes no mismo incidieron ainda más en nuestra pauperización, en esa feminización de la pobreza, evidentemente en la disminución de las pensiones futuras. No estamos de acuerdo, eliminamos la nuestra enmienda con punto 6 que fala de acuerdo marco entre patronales y sindicatos, porque consideramos que los acuerdos existen, echámanse ya convenios colectivos que hay que obligar a respetarlos por ley, evidentemente. Tampoco nos parece que el punto 7 sea adecuado, ¿no? Porque evidentemente hay que respetar los derechos laborales, respetar los convenios y respetar la ley. Y no deberíamos, nos parece a nos, poner como ejemplo de entrada en un papel a negociación por baixa, a baixa, perdón, los derechos laborales. O mismo con punto 8, que parece o da sensación, ainda que entendemos que la intención es positiva, que se intenta premiar a quien cumple con la legalidad. Nos creemos que lo que se debe hacer es castigar a quien la incumple y impedir, como propomos en enmienda, se propusemos alguna vez en este pleno, que la administración pueda contratar con aquellas empresas que incumplen los derechos en materia laboral o que no incumplen con las condiciones de los convenios colectivos. Y por último, introducimos también la necesidad de flexibilizar y racionalizar horarios y jornadas por ley con medidas de refuerzo para compatibilizar la vida laboral y familiar y que hombres y mujeres puedan corresponsabilizarse de las tarefas de cuidado. Entendemos que la situación de empleo femenino y de feminización de la pobreza es muy grave, la verdad es que no da tiempo para hablar de todas las medidas que habría que llevar a cabo y que a su solución tiene que vir por medidas positivas y no dar más facilidades para precarización de empleo, que es lo que está a propor desgraciadamente este gobierno, con las medidas que hoy también vimos aquí en esta Cámara. Por lo tanto, agarramos que nuestra enmienda se satía en cuenta.